encerrarse en una bodega porque querían regularizar su pobreza. Y el gerente de la bodega le ofreció un minuto y comunicó a los señores 200 negros que podían meterse donde quisieran porque la bodega cerraría para siempre, que ya no se vendimiaba en ningún campo. Este formato que llamamos la noche es un carnaval de la historia que transita entre la fiesta y la revolución. Y cuando pensamos en hacer las noches, evidentemente, bueno, ya sabéis, la primera la hicimos, la del apagón de la democracia, el apagón de los derechos, la hicimos con Isaías Griñolo, fue una noche de la poesía. Y para la segunda, para mí no cabía duda que una persona con la que yo siempre hubiera querido hacer una noche, ya este sueño está realizándose, es Pedro G. Romero. Y él ha sido el que de alguna manera ha concebido todo lo que vais a ver aquí, incluido este primer delirio al que os vamos a someter, que es una mesa redonda. El flamenco, básicamente, entre otras muchas cosas, es la afición. Y el flamenco solo se pudo construir gracias a que había un público especializado en esta cosa que era el flamenco, y gracias a eso existen una serie de artistas y existe esta cosa que es el flamenco y que no tiene una definición precisa ni la queremos exactamente, y de eso espero que debatan y que sirva, sea una discusión, no sé, lo más acelerada, violenta, como queráis, pero que deje un buen paso, un buen momento a la gente del Dorado, que son un poco los que lo han organizado, que no quiero que se me olvide, y que dará paso después a las 12 de la noche a la primera actuación, que será la de Pedro Sierra. La criatura pudo ser del siglo XIX, romántico, el flamenco, de los suburbios de las grandes ciudades del sur, de Triana, de Cádiz, de Málaga, de la mezcla, de la fusión, de la gitanería y de la gachonería, de lo clásico y de lo perverso, de lo nocturno y de lo nuevo, siempre romántico, exagerado, contradictorio, también algo canalla. De todo eso y sobre todo música asombrosa, mágica, extraordinaria, fastuosa, emocionante, natural, artificiosa. Y música y baile y la voz y el tiempo y la noche. Bueno, de eso estamos aquí ahora para hablar un rato con estas criaturas que lo aman. Primero, el flamenco es una actitud. Es una actitud que sale en un momento, aparece en la historia, quizá más que en el 19, a finales del 18. Y aquí hay un testimonio muy bonito que he traído, que es un papel que pasó casi desapercibido, que es un verso que se publicó, una endecha, es una forma clásica, en el diario de Barcelona, creo que en 1780 y tantos. Y es de los papeles que hay la primera vez que aparece la palabra flamenco. Entonces, quizá escrita en un diario, ¿no? Pedían un verso, pues el verso tiene su qué. Es un ambiente de juerga con la música, ¿no? Dice, ni porque algún día fuimos compañeros en salir de noche a ir de bureo, yo era cantador, aún es cantador con D. Tú hacías versos y también tocabas algún instrumento. El grande Tarifa, muy fruncido y hueco, nos hacía el bajo con un gran puchero, bajo todavía con X. Mas ¿por qué no tardes en saberlo? En esta ciudad, Govirá Pacheco, Vázquez y La Boria era un impresor, no sé si tiene que ver con esto, y también Teixeiro, vamos por ahí, Vigarrea, Montoya, Xavier el Flamenco. Parece un personaje que es el flamenco en un ambiente, digamos, de juerga, de francachela, en el que se hace música. Creo que en el flamenco hay mucho marketing. Hay mucho marketing y hay mucha mentira. También. Porque si es un arte de profesionales,
y hay un montón de palos. Hoy el 80% de artistas flamencos, sobre todo los cantadores, se pegan dos horas cantando bulerías y tangos y se quedan tan anchos. Hoy, excepto mi hermano Enrique, y lo tengo que reivindicar con toda la, aunque sea con la sangre, cuando salía de España a cantar, la primera parte era Mirabrás, Siguirillas, Soleás, Serranas, Polos, Cañas y Cabales. Y si la gente no se iba, aguantaban la segunda. Tenía una visión comercial enorme. Era lo contrario. Siempre hacía lo contrario de lo que la gente esperaba. Enrique, cuando la gente le aplaudía, se molestaba. Entonces cantaba a la contra. Y Enrique, para mí, y para mí el flamenco es clásico y tradicional, yo defiendo el cante clásico, el cante tradicional, porque ese es el más revolucionario y el más contemporáneo. Carmen Amaya ha sido reivindicada desde muchos contextos, pero Carmen Amaya siempre ha sido escurridiza y siempre, en el fondo, no ha cabido en ningún molde. Yo incluso, de una manera bien intencionada, siempre he hablado localmente de una catalana universal, una barcelonesa universal, y bueno, también ha sido el paradigma del baile gitano, también ha sido el paradigma del baile flamenco catalán, pero en el fondo Carmen Amaya está fuera de norma. O sea, Carmen Amaya nació pobre, miserable, en una barraquita del Somorrostro, y gitana, y mujer, y la hija mayor de una familia numerosa de gitanos, y eso es realmente lo que más ha marcado su vida. Más que ser un ejemplo identitario, lo que ha tenido Carmen Amaya han sido apegos a su Barcelona, apegos a su playa, apegos sobre todo a su familia, sumisión a su padre. La escuela de Triana tiene, pues se dice que tiene alrededor de 40 y tantas variantes de soleá, ¿no? Y Sigrilla, cantadores importantísimos, los puertos donde nacen las primeras sigrillas, Cádiz capital, que siendo la provincia se divide principalmente en dos escuelas, la Cádiz con sus bulerías muy, muy definidas, sus oleares y sus alegrías, sobre todo esos cantes festeros que le llamamos, ¿no? Y luego Jerez es ya el numen del flamenco, ¿no? Pero muy, muy particular, muy encerrado en ellos, muy, muy hecho a igualmente a la bulería, que según se dice nace allí la bulería, y igualmente pues la sigrilla, los sigrilleros, los grandes sigrilleros de Jerez, aunque muchas de los estilos ya venían de los puertos, son de Jerez. Ah, bueno, desde El Dorado pues bueno, hay un trabajo un poco por romper, por deshacer cierto tópico del aficionado pues elitista o endogámico en relación al flamenco, que es algo que le pasa a todos los ámbitos artísticos. Yo he hecho una práctica profesional más vinculada a las artes visuales y generalmente hacemos el mismo tipo de autocrítica, ¿no? Pero bueno, cuando pensábamos un poco en cuál podía ser hace 7 años, ¿no? Poniendo en marcha el proyecto, cuál podía ser la imagen, ¿no? A través de las postales con las que comunicar el programa de actividades, de conciertos y demás, nos pareció que podía ser muy interesante romper un poco con la imagen más habitual del flamenco, que consiste básicamente en la imagen fotográfica en blanco y negro, y tratar de involucrar o de trazar un puente con artistas visuales jóvenes del contexto barcelonés y tratar de, bueno, de que ese puente fuese algo vivo y real. La sierra te vio nacer con su toquilla blanca, su agua te hizo crecer la mente y ensanchóte el alma. Desposado con el dolor en una boda de sangre, el alba le dio color al labio de tu luna amante. Con mi uña desenterraría tu cuerpo si aún algo quedase. Con mis manos escribiré tus versos con letras de sangre. Porque tú no has muerto, Federico. No se iban a librar de ti tan pronto. Cargados de tinta bajan los ríos
para enterrar al fascismo en un foso. Thank you.
¡Olé, olé! Los lamentos de los curas y predicadores. Me miro hoy en el espejo por la mañana.
Me asombro de tener aún la misma cara. Pregunto, ¿quién es aquí el más fuerte? Me tiro las orejas y me cuento los dientes. De los carteles van los importantes. Este carro solo lleva comediante. ¿Y por qué no me quieren a mí? Y en la casa de la pena ya no me apetece a mí. Mi hermano, que había una gitana, había una gitana, casi ya lo guisaba, casi ya lo sustento, como viene el ojo, pa' todos los gitanos. De vieja pistencia que de carreta y carro, de tiempo antiguo, arriero. Ay, que Lolo ya lo chanzó. Ay, que perdo y Lolo yenza. Ay, que perdo ya va Lolo yenza. Hay que darle esa muralla la marecita del tuitón. Camilo eres mi cielo.
haré lo que a mí me duele. Ay, lo que tú sos, oh, 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 me hicieron. Si no es verdad, como oh, la verdad dolía, ay, ay, no mandaba nada allá. Ay, al convento de los ángeles. Dale. Ay, 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 ve. La María Camaria.